Es un gusto saludarles. La presidenta de la República ha anunciado que convocará a una consulta popular para las reformas que requiere la Constitución de la República a fin de declarar a Honduras como un Estado socialista. La Constitución de Honduras establece que este es un Estado democrático. ¿De qué se trata esa propuesta? ¿En qué ha consistido la gira internacional de la jefa del Poder Ejecutivo en los últimos días en La Habana y en Nueva York? ¿De qué se trata el proyecto de convenio entre Honduras y las Naciones Unidas que fue entregado ayer al secretario general Guterres? Hoy vamos a conversar sobre esos tópicos de actualidad, sumándole también que para este día están convocados los jefes de las bancadas de diputados en el Congreso de la República para continuar conversando sobre la necesidad urgente de elegir al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto de la República. Me acompañan hoy en nuestro foro muy amablemente la honorable diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional y el honorable diputado Obed López del Partido Libertad y Refundación. Diputada Mejía, es un gusto recibirle. Gracias, buenos días al pueblo hondureño. Siempre es un placer estar aquí en su programa. Gracias por la invitación. Un saludo cordial al compañero Obed, que esperamos manifestar nuestros distintos puntos de vista. Muchas gracias. Diputado López, es un gusto recibirle de nuevo. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y pues desearles también un feliz día a ambos. Muchas gracias. ¿En qué consiste la consulta a los ciudadanos? La presidenta sumará, aprovechando el foro en Cuba, el G77, mencionó que vamos a consulta. O sea, un gobierno socialista democrático se caracteriza por preguntarle al pueblo. Eso se llama la democracia participativa. ¿Sobre qué temas? Distintos temas. Es un pilar esencial para nosotros que el pueblo sea consultado en temas esenciales que le importa al pueblo hondureño y a las cuales sus representantes, a los que ellos eligen, no toman las decisiones. Por ejemplo, hay un debate aquí en el Congreso Nacional por el tema del fiscal. Podría ser un tema. En vista de que el Partido Nacional dice que ellos, el pueblo, dice que manda un mensaje de que no quiere que Libre ponga al fiscal general. Nosotros, de nuestro lado, decimos que el pueblo dio un veredicto en el cual el Partido Nacional perdió las elecciones en las urnas, por lo tanto fue castigado por haber hecho la corrupción que hizo durante 13 años y una de las piezas esenciales en esa corrupción fue la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros proponemos a Joel Zelaya. Ay, entonces, ¿por qué no abrimos la urna y ponemos en un referéndum, en este caso sería un plebiscito, ponemos la urna y definimos en la urna que el soberano tome la decisión? Como un ejemplo donde la participación ciudadana debe de ser una de las piezas muy importantes en la democracia. ¿La consulta conlleva una Asamblea Nacional Constituyente, diputado? Una consulta popular puede incluir cualquier tema. Cualquier tema. Esta que ha anunciado la señora Castro. No, ella mencionó una consulta a nivel general. Nosotros somos un partido que está a favor de la consulta, a favor de la democracia participativa, y por eso ella lo menciona. Muchos de los temas, incluyendo, hay un tema que también está ahí en discusión, que es la ley de justicia tributaria. Son temas que pueden consultarse al pueblo hondureño. No es cambiar la forma de gobierno. La forma de gobierno es republicana, democrática. Nosotros somos democráticos. Nosotros somos socialista democrático. Nosotros, el poder se ejerce por los tres poderes, con independencia: poder legislativo, judicial y ejecutivo. Eso no cambia, esa es la forma de gobierno. No es eso lo que se refiere la presidenta. Nosotros somos socialista democrático y estamos impulsando este nuevo modelo económico, principalmente en temas económicos, de justicia,
de equidad tributaria, de equidad económica, y eso es lo que se plantea de parte del gobierno, de parte de este proyecto socialista democrático que nosotros impulsamos. Diputada Mejía, ¿cómo interpreta el Partido Nacional ese anuncio de convocar a una consulta popular para establecer el socialismo en Honduras? Nada novedoso, porque nosotros le hemos dicho que siempre ha sido la consigna del partido oficialista de que traer la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hemos escuchado por parte de su asesor hoy, primer caballero, el expresidente Manuel Zelaya, que lo ha dicho abierta y públicamente que el objetivo del Partido Libre es traer una Asamblea Nacional Constituyente. Recientemente escuchábamos en los discursos de la presidenta Xiomara Castro en las fiestas patrias que dijo que este era un Estado socialdemócrata y todavía la forma de gobierno no ha sido cambiada. Y así también lo dijo, lo manifestó, que ella aspira a tener un Estado de modelo socialdemócrata. Eso es lo que va a traer la consulta. Realmente no se le está haciendo la consulta al pueblo hondureño sobre las necesidades que deben de priorizarse en este país, no, sino más bien la forma de gobierno que ya lo establece la Constitución de la República en su artículo 4, cómo es. Y ellos ahora con su ideología, porque hay que decir, la ideología que trae el Partido Libre, como lo acaba de decir el compañero Bet, que es socialdemocrático, eso es una ideología que parte de las economías de equivalencia, pero realmente son un doble moral porque hablan de economías de equivalencia, hablan de ciudadanía participativa, pero no les gusta que los medios de comunicación, que la oposición también emita sus puntos de vista porque ya los cuartan. Ya es malo, ya es condenable y ya le levantan falso y lo descalifican y lo desacreditan. Realmente eso es el objetivo. Pero honestamente, la Asamblea Nacional Constituyente es un sueño frustrado del 2006 y que se tiene y está atañado la Presidenta de la República con este tema. Diputada y diputado López, quiero que puntualicemos algo para ilustración de la audiencia y para que no queden aquí criterios confusos. Primero, la socialdemocracia es una cosa, el socialismo es otra cosa, ser social cristiano es otra cosa. Ser liberal es otra cosa. Entonces, vamos a puntualizar aquí y llamemos, por favor, porque es la responsabilidad de los medios, las cosas por su nombre. La presidenta de la República, lo que ha dicho explícita e implícitamente es que van a provocar una consulta popular para establecer en Honduras un Estado socialista. No nos llamemos a ingenuidades si lo hace en un discurso pronunciado en La Habana, elogiando a Chávez, elogiando a Fidel como el gran comandante. No estamos hablando de la socialdemocracia alemana, no estamos hablando del socialismo español, no estamos hablando del socialismo europeo. No nos llamemos a ingenuidades, ya estamos grandecitos. Está llamando al socialismo del siglo XXI, tipo Chávez, que era un coronel golpista. Obviamente, cuando se es amigo de Chávez no se le dice coronel golpista, ¿verdad? Porque es correligionario. Pero cuando no se es correligionario de Vázquez Velázquez, sí se le dice golpista. General golpista. Es decir, son las cosas de las incongruencias, pero de eso no hablaremos. Lo que ha anunciado es una convocatoria para una consulta para cambiar la forma de gobierno, el establecimiento de un Estado democrático, que lo dice la Constitución, por un Estado socialista. Eso es. Eso que quede absolutamente, absolutamente claro. Diputado López, en ese sentido, ¿por qué quieren llevar a Honduras al socialismo del siglo XXI? Es bien interesante su planteamiento, porque es un planteamiento que hay muchos hondureños que lo expresan. Cuando hablan de los modelos económicos y cuando hablamos de socialismo democrático, ustedes hablan directamente de Venezuela, cuando lo implementó Hugo Chávez, hablan de Cuba, hablan de Nicaragua, como ese eje donde se promueve un tema que ustedes llaman el socialismo, pero nunca hablan
de Brasil, por ejemplo, con Lula. Nunca lo expresan con Chile. Bueno, incluyalo. A mí no me venga a acusar de nada, diputado. Chile, a mí no me venga a acusar de nada. Yo no tengo ningún problema con mis convicciones ni con la verdad. Brasil. Menciona los que quiera. Mencione a Correa también, si el quiere. El modelo de Correa. Mencione a Correa. El modelo que está impulsando. Mencione a Dilma Rousseff, si quiere. México. Mencione a Cristina Kirchner, si quiere. Con AMLO. Yo no tengo ningún problema que usted lo haga. ¿Por qué razón? ¿Por qué quieren hacer creer al pueblo? ¿Sabe quién otro mencione? Mencione a AMLO, si quiere. Sí, ya lo mencioné. Menciónelos. Son gobiernos que han impulsado políticas distintas al neoliberalismo o querer cambiar un poco, humanizar un poco los sistemas económicos. Sí. Y que les dio resultado en Brasil, sacando a 10 millones, comprobado, sí. Sí, sí, sí. Con datos estadísticos. Y es interesante ver esos líderes. Es interesante. Solo le digo un detalle de caricaturista, porque uno es que se fija en esas cosas. Es interesante ver esos líderes impulsando el socialismo y cuando levantan la mano izquierda aparece aquí un iWatch, un reloj Apple. Porque esa es la visión equivocada que tienen ustedes. La visión equivocada es que nosotros estamos en contra de la empresa privada. Jamás lo hemos expresado, jamás usted encuentra que nosotros hemos dicho que la empresa privada no es el motor de la economía, no es el que mueve la economía, no es el que ejerce, no es que hace la riqueza. No estamos diciendo eso. Estamos poniendo algunos controles por parte del Estado, que el libre mercado se degeneró y que nacieron los oligopolios y los monopolios y que hay que buscar un Estado fuerte que controle esos monopolios o oligopolios. Responda a mi pregunta. ¿Por qué quieren llevar a Honduras al socialismo? Ahora, si usted me dice que el neoliberalismo generó mejores condiciones de vida para los hondureños y que estamos bien con este modelo económico, entonces yo le digo, sigamos así. Pero no lo estamos. Necesitamos un cambio en un modelo económico. Necesitamos poner algunas condiciones a la empresa privada. Necesitamos que ya algunos grandes consorcios, principalmente los financieros y los económicos, tengan algunas restricciones y que no estén tan libres como lo están ahora. ¿Por qué tienen problemas en llamarle socialismo y siempre le agregan el apodo de democrático? Sí, porque está demostrado que no es un socialismo puro. Está bien demostrado. Ya hay literatura y todos los economistas se lo pueden decir, ¿no? ¿Y entonces por qué socialismo democrático? Y entonces, nosotros, sí, permítame. ¿Y entonces por qué desapareció la libertad en Cuba, por ejemplo? ¿Por qué no hay un caricaturista? Porque eso es diferente. ¿Por qué no hay un caricaturista que pueda hacer una caricatura porque contra no estamos el régimen? Hablando del socialismo de Cuba, no estamos hablando pero de Cuba. Estamos hablando de un modelo económico donde permita que también exista empresa pública que pueda proveer algunos servicios básicos elementales para el pueblo hondureño. Es que eso del socialismo democrático me parece a mí un poco light, como un montón de dundos que le dicen al liberalismo, siendo del Partido Liberal de Honduras, liberalismo social. ¿De dónde sale eso? Liberalismo es liberalismo, punto. Socialismo democrático con un modelo económico, está documentado, hay literatura que es diferente a lo que usted plantea. Muy bien. Y repito, ¿por qué siguen insistiendo en Cuba y no hablamos de Brasil? ¿Por qué no hablamos de que uno de los modelos que está impulsando el presidente AMLO, nosotros quisiéramos llegar a ese modelo económico? O lo que hizo Lula da Silva cuando él gobernó. Entonces, no metámosle miedo al pueblo hondureño, porque aquí hay una campaña de meterle miedo con el comunismo, con el anticomunismo, temas que ya pasaron de la década de los 80, ya nadie cree en eso. Ahora la gente cree que sí debe haber más restricciones a ese modelo neoliberal que se impuso en la década de los 90 con Callejas, que no podemos tener ese libre mercado que dicen, porque la mano invisible del mercado no funciona tanto como dicen los libros. Diputado, permítame hacer una pausa para que después intervenga la diputada Mejía. Vamos a una pausa. Tiene que tener controles. Muy breve. Y eso es lo que buscamos nosotros. Muchas gracias.
¿Qué opina usted, diputada Mejía, del anuncio de la presidenta de la República? Bueno, muy desacertado, porque no atrae la inversión, más bien genera esa inseguridad. Pero yo tengo un criterio muy propio sobre el socialismo democrático, que la lectura y las escrituras lo dicen, que es una variante del socialismo, o sea, es un hijo del socialismo, por ende, se basa en su filosofía, en lo que es las economías equivalentes bajo ese parámetro de la participación ciudadana, de la equidad, de que todos seamos iguales, esa es la consigna. Pero la ideología como tal de lo que son de los socialismos democráticos es que busca apoyar la intervención del Estado en todo. Por eso decimos que el socialismo lo que quiere o lo que quieren el Partido Libre aprobar el socialismo es porque lo que busca el Estado es ser dueño y administrador de todo. Porque ataca a la empresa, ataca las universidades, ataca las iglesias, ataca a la oposición, y entonces lo que quiere es que un pueblo esté supeditado a su gobierno sin discriminación alguna, y eso lo puede ver usted reflejado en una Venezuela. ¿Por qué salen esa cantidad de migrantes? Porque el Estado, el que preside hoy el Estado, es dueño absoluto de todo, no le permite, no se vaya tan lejos, no mire América del Sur, mire aquí a América Central, ahí tiene Nicaragua, expulsa a sus connacionales. Destruye las iglesias, destruye las universidades, saca a la oposición, exilia a sus connacionales. O sea, ese es el verdadero concepto del socialismo, la apropiación del Estado en todo. ¿Para qué? Para supeditar al pueblo. ¿Cómo pretenden desarrollar esa consulta, diputado López? Bueno, anuncia la presidenta que vamos a realizar consultas. Repito, consultas de temas. Tiene que aprobarlas el Congreso. Por supuesto. Ya con mayoría calificada. Ya hay una ley que lo especifica. Son 86 votos. ¿Se van a conseguir? Y quienes ponen las preguntas es el Congreso. ¿Se van a conseguir en el Congreso esos 86 votos para una consulta popular? No, yo no puedo decir que se puede conseguir. Yo digo es que ese es el camino que tenemos que buscar en la solución de algunos temas, donde los cuales nosotros, los representantes del pueblo, no le hemos dado la solución. O si en el Congreso no se consigue esa votación, ¿no hay consulta? No, si la ley, nosotros, desde que iniciamos este gobierno, hemos trabajado para restaurar el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que fue destruido con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde se tocaron los artículos pétreos, artículos que había dejado los que hicieron la Constitución, los constituyentes, y que habían dicho que nunca esos artículos se podían modificar, eran pétreos. Pero vinieron 15 diputados y se fueron a la Corte Suprema de Justicia. Y con una Corte Suprema totalmente supeditada al poder que ejercía el que está en Nueva York, lo cambiaron. Eso destruyó el Estado de Derecho. Eso fue la última piedra para destruir el Estado de Derecho después del golpe de Estado. También en el 2009 se hizo. Nosotros estamos trabajando para construir, reconstruir un Estado de Derecho. No vamos a violentar ninguna ley, como lo hemos estado haciendo durante estos 2 años. Ni 2 años tenemos de gobierno. Entonces, nosotros estamos comprometidos en eso. Por eso, hay que impulsar también la democracia participativa. La democracia donde el pueblo sea el que toma decisiones y no le tenga miedo. ¿Y no son ustedes los representantes, pues? Así le va. Sí, nosotros somos los representantes del pueblo. Pero ¿por qué nosotros no le vamos a preguntar a el que nos da esa representatividad, que es el soberano? Esa es la democracia, diputado, participativa. La democracia se creó en Grecia porque no cabían todos los habitantes en una plaza. Claro. Entonces dijeron, no caben 10 millones de personas en una plaza, entonces llamemos 128 para que representen a los 10 millones. Y le digo que también, y esos 128
pongámonos de acuerdo sobre temas nacionales. ¿Y sabe qué también le han metido al pueblo? Que el pueblo debe elegir sus representantes porque él no puede tomar sus propias decisiones, porque no tiene capacidad, dicen los que defienden esos modelos. No, diputado, dicen, pero es que miren, institucionalmente... El pueblo no sabe elegir, diputado, y como no sabe elegir, entonces que me elija a mí para yo representar al pueblo. Pero cuando ya están en los puestos, es que así funcionan las democracias. No representan al pueblo, representan a las élites corruptas. Eso es lo que ha pasado en este país. Por eso es que hay que abrirnos. ¿Usted a quién representa? Yo represento a los que me eligieron. Yo también. Y sus adversarios también. Pero a muchos no. Aquí muchos representantes, muchos diputados no han representado al pueblo, ni han representado a los que los eligieron, han representado grupos económicos, grupos financieros. Y usted lo sabe porque es un periodista de investigación. Usted sabe que no todos los diputados representan a su pueblo. Representan intereses económicos. Siga explicándome cómo van a operar el asunto de la consulta popular en caso de cristalizarse. Ya está reglamentado el plebiscito referéndum, solo que nunca se ha implementado en este país por miedo. Los miedos de que ustedes están hablando. ¿Y cuál, por es eso el, mismo. ¿Y cuál es el calendario? ¿Cuándo pretenden hacerlo? Eso fue solamente una posición del gobierno. Pero viene su implementación en este año que viene. Hay que implementarlo. ¿En el año solamente que viene? Se hizo ¿En el año que viene será la consulta? Repito, la presidenta hizo un planteamiento. Sí, señor, pero es que debe haber un plan. Un presidente no habla a lo loco. Un presidente habla con seriedad. Debe haber un plan. Nuestro partido siempre ha sido un partido pro-consulta. ¿Cuándo será la consulta? ¿Antes de la convocatoria a las elecciones internas? Mire, repito, el planteamiento de la presidenta representa el planteamiento del partido. Eso lo tengo claro. Es pro-consulta. Eso lo tengo claro, sí. La implementación es un tema que va a partir de una planificación que se va a construir. El primer paso fue anunciarlo, decirlo. Nosotros vamos a implementar la democracia participativa del pueblo a través de los mecanismos que ya están en la Constitución de la República. ¿Y crear una Asamblea Nacional Constituyente para qué? Nunca hemos dicho que se va a crear una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ese es el sentido de la consulta, diputado. No cerremos los ojos. Señor, puede ser la elección del fiscal. No somos niños de kinder. ¿Y por qué no decimos que es la que vamos a consultarle al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo con la ley de justicia tributaria? Sí, y pregúntele si le gusta a la gente la grama del estadio, pregúntele a la gente si le gusta la Miss Honduras, pregúntele a la gente lo que quiera. Pero lo que estoy hablando es del anuncio de la presidenta Zelaya en Cuba diciendo que va a consolidar el socialismo mediante una consulta popular. No cerremos los ojos, no somos párvulos. Entonces, sobre ese asunto, ¿cuándo se va a desarrollar la consulta? ¿Antes de la convocatoria a las elecciones del próximo año? Mire, le repito lo que la presidenta anunció. Nosotros estamos caminando hacia un socialismo democrático. Uh-huh. Para eso ocupamos algunos mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, la ley de justicia tributaria, a la cual no se logra la aprobación en el Congreso, vamos a consultarle al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo decida si está de acuerdo con la ley o no está de acuerdo. Para eso, esos son los pasos para llegar a un socialismo democrático. Sí, hay que hacer cambios en la ley. Pero vamos a ver, una ley se consulta... Nunca se ha dicho que se va a hacer una encuesta diputado López, para una constituyente. Diputado López, respeto ese posicionamiento. Pero puede ser también, no lo descarto. De las reformas tributarias. Pero si las reformas tributarias no se le pueden consultar a la gente, porque no son ley. Las reformas tributarias Solo es un proyecto ahora. Bueno, pero se puede consultar al pueblo si está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Sobre proyectos de ley? Hay dos tipos de mecanismos de consulta actualmente en la Constitución de la República. El referéndum y el plebiscito.
el referéndum para hacer las leyes y el plebiscito para consultarle al pueblo sobre la aplicación de una ley específica. Los diputados nacionalistas están en contra de una consulta, cualquiera que sea el tema que se le va a preguntar a los ciudadanos. No, en absoluto. Nosotros no nos oponemos a la consulta. Al contrario, nos encantaría en este momento que le preguntaran al pueblo sobre la gestión de la presidenta Xiomara Castro, cómo la está conduciendo, sobre la ejecución del presupuesto, sobre el alto costo de la canasta básica, sobre el empleo y sobre otros temas que son verdaderamente de interés de país. Si la consigna es consultarle al pueblo, entonces vamos a consultarle al pueblo. Pero no le trabajemos bajo la ideología que ellos quieren implementar, porque más allá de eso, ellos lo que quieren traer es una ideología. Pero diputada, usted tal vez está hablando de ironía o de cualquier otra cosa, pero ningún gobierno provoca consultas populares para preguntarle ¿qué tal vamos? ¿Cómo le parecen los hospitales? ¿Cómo le parecen las escuelas? ¿Cómo le parece la seguridad? ¿Cómo le parece el empleo? ¿Cómo le parece el desarrollo económico? Eso no existe, diputada. No, de acuerdo. No es una encuesta, sí. Es una consulta. Pero si estamos hablando de hacer la ciudadanía participativa, entonces preguntemos lo que debe de ser. No cambiar un texto constitucional. O por eso está la CICAL. Cambiar la forma de gobierno. ¿Cómo voy a cambiar la forma? ¿Cómo me va a beneficiar la forma de gobierno en los problemas estructurales del país? Para eso están las encuestadoras. Para eso están las encuestadoras. Entonces, de acuerdo, necesitamos hacer una pausa. Discúlpeme, disfruten de su café. Una pausa nada más de 3 minutos y retomaremos la andadura de nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras. Gracias por seguir aquí. Estamos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por TV Azteca en nuestro foro Hablemos con Hechos. Se retransmite a partir de las 10 después de los deportes. Si usted no tiene algo más importante que hacer por su vida, orar, leer, reconstruir su familia, cosas edificantes de verdad, si usted no tiene que hacer esas cosas a las 10 de la noche específicamente, acompañe nuestra repetición. También síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos. Siempre presentes como TV Azteca Honduras con nuestro foro plural todas las mañanas. Quiero hacer una puntualización, perdónenme estos resabios míos, pero quiero contribuir con la cultura del país. He escuchado a muchos periodistas diciendo, bueno, y políticos también, alcanzar los consensos. Miren, no existe en plural los consensos. Eso en primer lugar es consenso. Y consenso es el acuerdo de todos los integrantes de un grupo. Número uno. Aporte número dos. El Congreso no necesita consenso para elegir fiscal. Sáquense esa idea de la cabeza. El Congreso lo que necesita para elegir fiscal es una mayoría calificada. 86 votos. Consenso son 128. Consenso son 128 de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, no hay consenso. Consenso es acuerdo de todos los integrantes de un grupo. Lo que necesitan son 86, una mayoría calificada, y eso no es consenso. Entonces, no repitan, periodistas de este país, alcanzar los consensos. No necesitan consenso. Punto. Nada más porque aprendamos a hablar bien. Necesitamos aprender hablar bien y volver al español del tercer grado en la Escuela Marco García, guía técnica número 2. A ver, ¿de qué hablará la presidenta de la República hoy en las Naciones Unidas al mediodía? Bueno, no tengo en detalle el discurso que va a presentar la presidenta. Sabemos que ella va a expresar el deseo que tenemos como pueblo que hemos estado luchando, la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué palabras cree usted que mencione? Temas de cambio climático. ¿Qué palabras cree usted que mencione? Yo creo que el discurso va orientado a eso, en el tema del clima, el tema del apoyo que debe de tener los países industrializados en
en el tema climático y su responsabilidad con él. Ese es uno de los elementos que se ha mantenido como gobierno. Y además, seguir impulsando la autodeterminación de los pueblos. No podemos permitir que un país o que una potencia, sea quien sea, tenga que castigar a los otros países más pobres por su situación ideológica o su misma situación de su pueblo. O sea, eso no se puede permitir en este mundo globalizado. Por eso nosotros seguimos impulsando que uno de los principios que debe de seguir manteniendo la autodeterminación de los pueblos debe regir las relaciones diplomáticas de los países. ¿Y cuando no hemos tenido autodeterminación los hondureños? Nunca. Si aquí hemos sido irresponsables, nunca, y hemos sido ladrones toda la vida. Nunca. Y no es porque los alemanes nos hayan venido a decir, aquí la embajada corruptos de Estados Unidos ha mandado más que presidentes. Usted lo sabe. ¿Así fue en el gobierno de Mel? Embajadoras han llamado a los presidentes a regañarlos, a jalarles las orejas. Eso pasa. Aquí embajadores de Estados Unidos llaman a diputados y les dicen cómo deben de votar en el Congreso Nacional. Eso no es autodeterminación de los pueblos. Eso no son las relaciones que nosotros tenemos que fortalecer con Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos deben de ser de cooperación, de lazos de amistad, de tú a pero tú, no de subordinación. De tú a tú. Se puede, claro que sí. Hablando de Estados Unidos, la cuenta del milenio ha vuelto a aplazar a Honduras, sí, por corrupción. Sí, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Vamos a puntualizar algo. La cuenta del milenio tomó decisión de aplazar a Honduras en septiembre del año pasado por lo último que quedaba del gobierno de los cachurecos. Sí, eso ya se definió. Y la cuenta del milenio ahora acaba de aplazar a Honduras por el gobierno de Zelaya. ¿Qué opinión le merece? Mire, hay indicadores que vienen también del gobierno anterior, pero nosotros como país tenemos que fortalecer la lucha contra la corrupción. Eso no merece que yo venga a querer cambiar las cosas. Como país tenemos que luchar todos contra la corrupción. Creo que si no tenemos una nueva fiscalía, si no tenemos los mismos jueces, si hoy tenemos los mismos jueces, nosotros tenemos que impulsar reformas concretas para luchar contra la corrupción. Por eso es que estamos empecinados en que venga la CICI a nuestro país. Ya hablaremos de ello. Diputada Mejía, Honduras ha vuelto a quedar al margen de los beneficios de la cuenta del milenio, que significa una importante cantidad de plata donada por los Estados Unidos. ¿Cómo recibe usted eso? Bueno, ellos se comieron la liebre antes de cazarla, porque yo recuerdo que el año pasado el ministro de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Marcio Sierra, dijo que estaba Honduras en la lista para poder ser calificada y poder darle a Honduras esa buena noticia de la cuenta del milenio. Creo que fueron muy, muy optimistas, porque creo que había que hacer un análisis del escenario, porque la corrupción, el indicador, como otros indicadores que con la conforman, no solo depende de una persona de querer hacer bien las cosas, sino de todo el aparato estatal. Y en el caso particular, eso es lo que refleja lo que hoy pasó. La cuenta del milenio no va a venir a Honduras precisamente por los actos de corrupción que lleva en el gobierno de la presidenta Xiomara de enero. ¿Cuáles? No solo miden corrupción, diputada. Estoy hablando de otros indicadores, sí, se lo dije por claramente. Por supuesto, hay varios indicadores. En este particular, el indicador de corrupción no llega al percentil 50. En el que más enfatizan. Ahora, diputada Mejía, políticamente hablando, ¿a usted no le da vergüenza que en el gobierno nacionalista tampoco pasó Honduras esa evaluación de la cuenta del milenio? Claro que sí, avergüenza, precisamente porque nos avergüenza y que nosotros queremos hacer las cosas correctamente, hay que señalar los errores. Los errores de antes son malos y hoy siguen siendo malos. ¿Ni una sola vez la aprobaron en el gobierno de Lobo Sosa? Ni en los dos gobiernos de Hernández Alvarado. En el caso del presidente Lobo Sosa, lo que pudo lograr y lo que está haciendo este gobierno para lograrlo es un programa, el programa Umbral,
que ese se logró en el... Pero eso es como dirían una limosnita. Bueno, pero estoy diciendo que del compacto que incluye la cuenta de Milenio en el gobierno de Porfirio López se logró. No obstante, obviamente nosotros aspiramos a seguir en la cuenta de Milenio. Queremos gozar de esos beneficios, como usted lo acaba de decir, uh-huh. el donativo uh-huh. que tanto merece Honduras, uh-huh. necesita también. Uh-huh. Pero en este caso particularmente, de los desaciertos del pasado, el gobierno actual debe de revisarlos para no cometerlos y de esa manera proponer. Y en este caso particularmente, lo que está diciendo la cuenta del Millennium es que por los indicadores que no llegan al máximo y en este caso de corrupción, no optará esta vez al compacto de la cuenta del Millennium. ¿Usted percibe que sigue habiendo corrupción en Honduras, en sí, el gobierno? Claro. ¿Cómo se va a poner a creer que los pasajes aéreos se compran en ferretería? Eso es un acto de corrupción y no lo denuncié yo, lo denunció el ministro de Transparencia en aquel momento. Hizo los señalamientos. Hay que investigar, son actos de corrupción visibles. ¿Qué otro? La ejecución del presupuesto también, el no ejecutarlo también es un acto de corrupción porque le lacera los intereses al pueblo hondureño no darle respuesta a los problemas estructurales. Y así como eso, otros casos. Miren nomás, en el Congreso Nacional se aprobó un procurador y un subprocurador ilegal con usurpación de curules, pero más allá de la usurpación de curules, es restándole los requisitos mínimos que establece la Constitución de la República. Entonces, en ese sentido, hay varios. La Junta Directiva del Congreso Nacional, donde la ley orgánica dice que son con 65 votos que tiene que estar el presidente, y el presidente actual que tenían de forma de facto con 44 votos. Esos son actos de corrupción, el abuso de la autoridad para favorecernos. Esos son actos de corrupción. Hablando de la Junta Directiva del Congreso, ¿la oposición va a unirse en la idea de elegir para los próximos dos años solo integrantes de la oposición en la directiva del Congreso? Bueno, mire, no hemos tocado ese tema, pero sabemos que toca el otro. ¿Tienen año, los votos para lograrlo? Tenemos los votos. Yo creo que deberían desistir los pesos y contrapesos para poder tomar decisiones, porque en el caso particular de la Junta Directiva que actualmente está de forma ilegal, pues nosotros no hemos sentido que existan los pesos y contrapesos en la toma de decisiones. Más bien ahí solo agachan la cabeza y a todo le dicen que sí. Creo que ahí tenemos que reforzar un poco la parte de la democracia interna en el Congreso Nacional. Diputada, ¿usted va a querellar a alguien? Sí. ¿A quién? Al compañero Germán Altamirano. ¿Por qué? Porque en un medio de comunicación me tildó de mafioso. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que dijo que yo traficaba, que yo pues le daba al estilo de esas novelas de narco, que yo participo en la misma. ¿De traficante de drogas? Así es. Entonces, al ver que no encuentran argumentos o actos de corrupción que yo haya cometido, se van por lo más fácil, que es desacreditando y descalificando el honor de las mujeres, en este caso particularmente nosotras las mujeres. ¿A dónde va a hacerlo? En la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina usted de eso? No, para eso están las leyes. Yo creo que las leyes están para hacer cumplir la norma. Que cada uno es responsable por lo que dice, por lo que hace. Yo cuando me refiero a la corrupción, me refiero a hechos concretos. El país llegó a unos niveles de corrupción altísimos, a tal grado que el presidente en ese entonces ahora está preso por narcotráfico, y que tenía una red de corrupción en todas las instituciones, y que en menos de dos años no se ha destrabado todas esas redes de corrupción. Si hay muchos empleados con cargos de dirección de cachurecos que todavía están en el gobierno. ¿Cree usted por que eso la corrupción debe de seguir combatiéndose en este país? ¿Cree usted, diputado López, que derivado del juicio de don Juan Orlando Hernández llamen a otras figuras importantes de la política hondureña? Sí, claro que sí. Y va a haber muchos que acompañaron al expresidente Juan Orlando llamados a, lastimosamente, a las Cortes de Estados Unidos. Deberíamos de ser aquí, que los juzgáramos, pero aquí no tenemos ni fiscal todavía. ¿Y personajes de su partido? Mire, el partido, ¿desde cuándo está en la llanura? Si es el último gobierno, el 2009, se le dio un golpe de Estado. Sí, pero no que se había algunos diputado, liberales. No se comete delito solo en el poder.
Claro, claro que no. Así es que el que se llame, pues que vaya a rendir cuentas. Mire. Y que le vaya bien. Vamos a una pausa, perdóneme. Vamos a una pausa. 2 minutos nada más y retomaremos la plática. Honorables diputados, ¿cómo marcha el proceso para elegir al fiscal? Lento, bastante lento, porque hemos visto una parálisis legislativa, la incapacidad de no poder llevar la actividad legislativa paralelamente con el diálogo para lograr... ¿Por qué no reanuda la normalidad de las sesiones del Congreso y paralelamente platican sobre el fiscal? Nosotros lo hemos propuesto como bancada del Partido Nacional a través de nuestro jefe de bancada, que es el que lleva la voz cantante. ¿Y qué respuesta han recibido? No hay voluntad política para reanudar la actividad legislativa. Ya continúo con usted. Respóndame ese puntito así en el tamaño de un tuit. ¿Por qué no reanudan las sesiones en el Congreso mientras paralelamente están conversando sobre el fiscal? Si no tenemos la persona encargada la institución que debe de velar porque se cumpla la ley en este país, ¿para qué va a crear más leyes en este país? Es importante el fiscal. Esa importancia nosotros se la damos. El Partido Nacional no quiere que haya fiscal porque no quieren que se investiguen los actos de corrupción. Eso es lo que está pasando. Para ellos es beneficio que sigamos con esta discusión hasta el otro año. Para eso es, para ellos es oxígeno o días más en libertad. ¿Cómo me muchos explica? Diputados, porque porque yo quiero decir también, hay muchos diputados que tienen conflicto de intereses porque ya sus casos están en el Ministerio Público y muchos de la bancada del Partido Nacional. Por eso no quieren una elección de un fiscal independiente. No. Entonces, nombrar una, es decir, presentar una moción nominativa con dos nombres, que es lo que ha hecho el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, ¿es no querer elegir un fiscal? Y a cambio quieren al coordinador de fiscales. ¿Quién? El Partido Nacional quiere coordinador de fiscales y quiere el fiscal general. O sea, quieren el control total de del Ministerio Público. Pero no sé. Y eso es algo que nosotros no vamos... ¿Es así? No, falso, totalmente, no, pero entendemos la narrativa porque ellos se escudan siempre en las excusas, buscar un culpable por la incapacidad que tienen en el diálogo y en formar pues por lo menos la mayoría calificada y lograr los votos que se requieren para el fiscal general. Yo le voy a decir una cosa que al compañero, nosotros apoyamos la moción que presenta el Partido Salvador de Honduras, nosotros no estamos poniendo ninguno. Pero el fiscal de ustedes, nombre. Cabañas, ¿cuál? Ya. El abogado Cabañas usted lo tiene en la junta, en su nómina. ¿Y su fiscal? ¿Cómo va a decir que responde los intereses si ustedes también lo están presentando? Que ella les prometió lo que ellos están pidiendo. Mire, que aquí hay una realidad. Un pacto de impunidad. ¿Usted tiene evidencia de eso? Es un pacto de impunidad lo que se pide. ¿Y usted tiene evidencia de eso? Hay 15, solo no, en permítame, un caso. Permítame, diputado, usted me acaba de decir, el fiscal, el abogado, bueno, le llamamos fiscal, pero no es fiscal ahora. Le llamamos fiscales a todos los 5 que están ahí en la nómina. ¿El abogado Cabañas le ha propuesto al Partido Nacional impunidad? Eso me acaba de decir. Mire, usted. Le voy a explicar ese término. Nosotros estamos convencidos porque que la mayor parte de los diputados del Partido Nacional tienen expedientes en el Ministerio Público. Y al pedir el fiscal general y el coordinador de fiscales, lo que quieren es un pacto de impunidad y seguramente al que ellos proponen ya les ha ofrecido ese pacto de impunidad. ¿Tiene usted evidencias de eso? No, no la tengo. Yo no se lo puedo venir aquí a decirlo porque eso es un planteamiento político que nosotros creemos que así es. Por eso no está trabando, están trabando la elección del fiscal general. ¿Cómo se va a destrabar? ¿Cómo se va a destrabar? ¿Sí? Tal vez con una... formulando otra moción nominativa donde tengamos el denominador común, posiblemente se pueda destrabar. ¿Dentro de los 5? Dentro de los 5. No vamos a cambiar porque para eso la ley lo faculta. Sí. Nosotros hemos escuchado
que son rumores de pasillo, pero tal vez algunos compañeros del Partido Libre y compañeros del Partido Liberal si lo han dicho, por ejemplo, escuchamos... No me señale a mí cuando diga diputados liberales, yo ya no soy diputado y además Dios ya me perdonó por eso. No, mire, en el caso particular el Partido Libre dijo de una junta interventora, ¿se recuerda al inicio cuando no podía? Sí, sí. Después dijo que ya no era una junta interventora, que mejor nos fuéramos por descalificar ahora la lista de los cinco de la junta que presidió. Y después dijeron que Luis Javier Santos iba a ser el de la Uferco, el capitán del Ministerio Público. Han sacado varios escenarios. Pero la pregunta concreta es, diputada mía, ¿cómo se va a destrabar este desacuerdo, este embrollo que hay ahora en el Congreso? Bueno, yo creería a título personal que buscáramos dentro de la nómina entonces otros dos candidatos y que nos pongamos de acuerdo ahí dentro del Congreso Nacional. Eso pasa por de poner intereses personales particulares. Ustedes en las nóminas tienen en común un nombre. El abogado Cabañas. Con lo cual, en las nóminas hay tres. Uh-huh. El abogado Cabañas, el abogado Zelaya y la abogada Almendares. Así es. Fuera de ahí, solo quedan dos. El abogado... Reyes. Reyes Teodore. Y el abogado... Y el otro. Mendoza, creo que es. Y la otra persona. Entonces... La propuesta es elegir entre los otros dos que han quedado fuera. Posiblemente podría ser, ya que no estamos viendo... Morazán es el otro. Morazán. Ya que no estamos viendo que hay una coincidencia, que es el abogado Cabañas, partamos de ahí, y que tiene mayoría, tiene 74 votos. ¿Es por el parte que del quieren? No, mire, es que la matemática es exacta. 74 es mayor que 52 y hay un punto de convergencia entre su nómina y la nuestra. Y digo nuestra porque del Partido Salvador de Honduras, que es avalado por el Partido Liberal y avalado por el Partido Nacional. Y si hay un punto de encuentro, ¿por qué no dialogar por él? Si ustedes lo quieren y nosotros también lo queremos. Pero es que no es un punto de encuentro, diputada. No, claro que sí. No, en la práctica no. Porque ustedes lo están proponiendo para fiscal general. Sí. Y ambos, no me van a decir que no. Yo no soy un niño de kinder, se lo recuerdo. Ambos saben que el fiscal adjunto, ambos lo consideran un florero. Es un cargo administrativo, pero... Un florero, diputado. Pero... Pongamos los pies en el piso. ¿Usted aceptaría cualquiera de fiscal adjunto, incluso a un adversario brutal suyo? Cabaña. A un adversario brutal suyo, incluso a Eval Díaz, ¿aceptaría usted de fiscal adjunto? Está en Nicaragua. ¿Y usted aceptaría? No, estoy mencionando un nombre de un adversario político suyo. ¿Y usted aceptaría de fiscal adjunto incluso a Manuel Zelaya? Porque sabe que el fiscal adjunto no tiene la preponderancia de fiscal general. Eso es cierto. Entonces, no es un punto de coincidencia para que avance este destrabe que se necesita en la elección del fiscal. El punto de convergencia al cual yo me refiero es que el Partido Libre y la parte de la oposición destacamos la labor y destacamos el profesionalismo y el perfil del abogado. Ahora miremos si tiene la capacidad, la habilidad y la competencia. Yo creo que a título personal sí tiene la expertise en el tema de la acción penal pública versus a los otros compañeros, para ver si puede optar al fiscal. Partamos del hecho de respetar que la Junta Proponente mandó a los cinco mejores de los que se autopostularon. Entonces, los cinco son personas con nivel, digamos. ¿Están de acuerdo en ello? Totalmente. Sí. Si no se avanza en la postulación de una nueva nómina, ¿cuál es el camino, diputado López? Bueno, nosotros hemos propuesto a título personal a algunos diputados. Sí. Que se puede hacer el primer paso de una consulta popular. Logramos los 86 votos para que sea el pueblo en una urna que defina quién va a ser su fiscal. Pero es una propuesta que no es parte del partido. Eso conlleva una reforma, eso no es así. Al fiscal no se le elige. 2 meses a 4 meses. Es decir, se le elige en segundo grado, lo eligen los diputados. Es una función indelegable del Congreso Nacional. Entonces debemos hacerlo al pueblo, pero es una propuesta personal, no es una propuesta partidaria. Partidariamente nosotros seguimos impulsando a Joel Zelaya para fiscal general. Creemos nosotros, y esta es la tesis nuestra,
La tesis nuestra es que el partido que está construyendo, reconstruyendo el Estado de Derecho, porque el pueblo hondureño así lo pidió, que fuera el partido que dirigiera el Estado, tiene el derecho de proponer a un fiscal general. Que la propuesta del partido que perdió las elecciones, el partido manchado con la corrupción de 13 años, para un fiscal general, ese fiscal general no tendría el valor moral para luchar contra la corrupción, porque fueron ellos mismos. Compañeros. Ellos mismos los que lo pusieron. A ver, ellos mismos. La moción no va a investigar la está presentando a los mismos el Partido Nacional. Permítame escucharle ahí. Que lo propusieron. La moción no la está presentando el Partido Nacional, la está presentando mismo. El Partido Salvador de Honduras. Sí, que el mismo tiene un Ese Partido Salvador de Honduras que le ayudó a una usted. Alianza. No confunda. En se llama BOC. En el Congreso Nacional. No, está equivocado. Pues sí, ustedes no, son. Venga, lo es mismo. Que ese es el problema cuando no se entera bien de las noticias. Mire, ve. El BOC. Que es el bloque de oposición ciudadana, lo comprende una parte del Partido Liberal. No estamos hablando de la bancada, es totalmente diferente. El Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, Sociedad Civil y varias... Y Alianza Patriótica, y otros. Entre otros. Pero eso no tiene nada que ver con el Congreso Nacional. Señores, nos quedamos sin tiempo. 30 segundos nada más para una reflexión. En 15 segundos para el pueblo de Honduras, lo que usted quiera decir, diputado López. Bueno, esperamos que elegir un fiscal independiente, honesto, correcto, que levante esa institución. Necesitamos un Ministerio Público independiente y necesitamos un fiscal valiente. Diputada Mejía. Necesitamos reanudar las actividades parlamentarias porque a eso nos mandó el pueblo hondureño, a trabajar. Les agradezco mucho su presencia con nosotros. Espero que se hayan sentido cómodos y que regresen la próxima vez que así lo estimen. Gracias a usted. Gracias y muchos éxitos. Gracias. A todos. Gracias. Adiós.